Los antiguos escribas de la lengua sánscrita fueron los primeros en mencionar esa droga extraña que conocemos como Nindandera. Esta droga fue introducida por primera vez en la ciudad de Lahore, en el Punjab, en el año 703, después de la muerte del profeta, alabado sea su nombre. Esta droga tiene el poder de dejar inútiles al cuerpo y miembros de los hombres, y su alma duerme, y no siente el dolor. Es un hombre muerto, sin pertenecer al mundo de los muertos. Sueño negro. Prisión de Newgate, Londres, 1872.